chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal SusyKitty7. Por favor, hagan subscribe. Empecemos. El día de hoy voy a hacer un haul de cosas que compré, he estado adquiriendo, ya sea de productos de farmacia, productos que son un poquito más caros, como Sephora, productos que he adquirido desde diciembre para acá. De Morphe Cosmetics y compañías que he mirado y productos de belleza que he adquirido en estos últimos meses. Bueno, empecemos. Vamos a empezar con lo de Walgreens, que es lo que tengo aquí. Bueno, para empezar, compré este producto que es de Garnier, que se llama Micellar Cleansing Water. Remueve maquillaje, te refresca la piel y te ayuda a que te quites muy bien todo el producto de la cara. Saben que cuando usan maquillaje se te queda estancado en los poros. Y como pueden ver ahorita, en los últimos meses he estado sufriendo mi piel un poquito de acné. So es lo que quiero limpiar de mi rostro. Y esta agüita fue recomendada. Y lo voy a intentar a ver si me funciona. Todo me salió como a $8 o $9. So es algo accesible. So si es algo que quieren buscar, entonces yo podré usarlo y así hacer un review sobre este producto. Anyway, para allá. También para allá. También otra cosa que adquirí fue también de Garnier, que es un purificador de poros y te limpia el rostro, te saca toda la suciedad de los poros y te ayuda a detoxificar la piel. Y esta está hecha de charcoal, que es el material negro. Como pueden ver, es un producto que es gris. Bueno, y ya la puedes usar según esto, la puedes usar como mascarilla. O puede ser un jabón con lo que te puedes limpiar la cara al diario, ya sea después de que te quites el maquillaje, para asegurar de que te quites toda la suciedad de los poros. Bueno, también esto lo acabo de adquirir, so la voy a usar unas cuantas semanas y si es algo que me gusta, les diré, ya sea al final. Estos son un poquito más caros, pero también me gustan los productos accesibles para todos. So uno de mis deseos este año es poder encontrar productos similares de farmacia que sean compatibles a colores que encuentre uno, como ya sea en MAC, en Urban Decay. Ahorita son muy populares los de Anastasia Beverly Hills y productos así de Kat Von D. Son productos un poquito más caros, pero estoy determinada en encontrar colores que sean similares o exactamente iguales, que podamos comprar en la farmacia a un precio más razonable. Ya dicho eso, fui a la farmacia y compré 6 labiales de Wet n Wild. Todos son en colores, ya sea rosas, un poquito de nudes, un color vino, un color fuchsia más fuerte y morados. En lo personal, a mí me encantan colores fuertes para mis labios. Como pueden ver, ahorita estoy usando este de Milani, que también de hecho acabo de comprar y es el que estoy usando en estos momentos. Una de las cosas de las que yo busco en un labial es de que no tengan ese olor como de... Ya saben, hay unos labiales que huelen así como a rosas o... No sé cómo describirlo, pero tienen un olor que no me gusta. Estos labiales son súper económicos, ya que están solamente a 99 centavos. Creo que los de Milani sí estuvieran como a $5.99, pero si van como a farmacias, como a Walgreens, a Rite Aid o lugares de esos, usualmente tienen, compra uno y llévate la otra mitad de precio. Y pueden hacer cosas así para ahorrarse un poquito en dinero, ya que cuando empezamos las colecciones de maquillaje y demás, usualmente tenemos la tendencia para empezar con labiales y cosas así de farmacia,
Y ya en cuanto vamos aprendiendo, nos obsesionamos más con el maquillaje. Entonces ya no nos importa gastar unos $20 en labiales. Pero bueno, esto va a concluir con lo que compré en la Walgreens. Cosa que compré de Hot Look fueron estos labiales de Lime Crime. De un tiempo para acá eran súper populares de esta marca. Igual siguen siendo súper popular, pero estos sí me salieron como a 12, no sé, como unos 16, no, la verdad no me recuerdo cuánto, pero yo les puedo indicar. Pero miren en la sección de abajo, miren cómo están empaquetados estos. No son hermosos. Ay, I'm a sucker for this kind. La verdad, a mí lo que me llama la atención la mayoría del tiempo es el envase donde vienen. Estos son unos colores, de nuevo, miren, el morado. Está hermosísimo este color. Se llama Poison Berry. Está, miren. Hermosísimo. I love it. Me encanta. Es uno de los colores que compré. El otro color que compré, también dice que es el sexto aniversario y se llama Airborne Unicorn. De nuevo, el empaque hermosísimo. Este es un poquito más diferente que el previo, pero igual de hermoso. Chequen esto. Tiene ahí su logotipo de Lime Cream. Y este es un morado más pastel. Pero chequen eso. Hermosísimo. Este me recordó mucho uno que sacó Nicki Minaj con MAC hace unos años. Pero si no pudieron obtener sus manos en uno de estos, nada más que el de Nicki Minaj era un poquito más. Es un color como más matte. Pero aún así, hermosísimo. El siguiente que adquirí fue uno que estuvo súper popular de Lime Crime. Pero ya que estaban en especial. Lime Crime es una marca un poquito más cara. Por eso tenía reservaciones en comprar de estos. Pero ya que estuvieron en descuento, también miren el empaquete. Está hermosísimo. Y este es como un color naranja. Miren esto. Hermoso. Y yo sé, esos colores a mucha gente les asustará. Pero mi recomendación es de que empiecen con colores con los que ustedes se sientan cómodas. Y ya de poquito a poquito. Y entonces váyanse empujando ustedes mismas. Porque la verdad, sí, siempre va a haber gente que hable. Mira ese color que ella lleva puesto. Pero si usted se siente cómoda, usted úselo and you rock it. Usted, you just do it. Porque la vida es muy corta para estar pensando lo que dice la otra gente de uno, ¿no? Pero miren ese color, hermosísimo. Y este color va a quedar perfecto para el verano, para la primavera. La verdad, ya estoy emocionada. Aunque tengo que admitir, el otoño y el invierno son mis meses favoritos. Se llama 35N. And tiene colores mates. Y son colores muy bonitos, como podrán ver aquí. Vamos a ver la pigmentación de estos. Como pueden ver, los colores, oh, están súper suaves. Vamos a ver otros colores. Este café. Vamos a ver el negro. Porque los negros usualmente en las palettes son los que son un poquito más difíciles. Pero muy bonitos estos colores. Como pueden. Ya de Sephora, nada más tengo unos dos productos más. Y disculpen que se está haciendo tan largo esto, pero en realidad son productos que les quiero mencionar a ustedes. Porque como ustedes, yo quiero seguir buscando de nuevos productos. Ya sea si a ustedes les gusta un producto, por favor díganmelo. Y yo también lo puedo intentar con ustedes para ver cuál es mi reacción. Por lo normal, mi piel es un poquito. Está como entre medio, es un poquito seca, pero también es un poquito grasosa. Y conforme he crecido, mi piel me ha cambiado demasiado. Ahorita, no, yo sé, no sé si es el tiempo, no sé si es stress, la verdad no sé. Pero como mencioné antes, ahorita lo que estoy buscando son productos que me ayuden a calmar el acné que he tenido. Y las manchas que he tenido por la pigmentación del acné. Ahora ya, sí, estoy un poquito más grande.
So, yo pensé que a una cierta edad paraba de salir tanto el acné, pero la verdad no, parece que nunca para. Anyway, so, dicho eso, he estado buscando productos que me puedan ayudar a mi piel. Como le mencioné, ahorita está como mixta el color de la textura de mi piel, está seca, está haciendo mucho frío aquí en California. Bueno, por lo menos estamos nosotros a la costa del estado. So, mi piel ha estado un poquito más reseca. So, he mirado, busqué muchos reviews y muchos me llevaron a este producto. Y se llama Ultra Repair Cream de First Aid Beauty. Y dice que aquí te hidrata, que ayuda a la piel que está un poquito dañada, ya sea por de reseco, y que te quita irritación. Y dice que y esto es ideal, o es para todo uso, pero también indica aquí para que también la gente que tiene piel sensible la puede usar. Yo no he notado que mi piel sea sensible, pero al igual, uno nunca sabe, ¿no? Pero aquí dice que no tiene parabens, no tiene ningún químico fuerte, ni colorantes para el producto. So, estoy emocionada de empezar a usar esta crema. No la, de nuevo, no la había abierto porque la quería usar. La quería hacerles el haul antes de empezar a usar estas cosas. Disculpen. Es una textura gruesa de la crema. Vamos a quitarme esto, la piel que tengo aquí. Pero la textura de esta crema es un... A ver. Oh, ok. Está delgada. So, y como dice allí, tiene un olorcito medio... Como de repente, como a... No sé, de nuevo, a mí lo que más me... Sí, hay un olor que se queda en mi piel por bastante tiempo, entonces no puedo usar el producto desafortunadamente, pero... Ok, se va el olor. Tiene un olorcito así como, no a menta, pero ahí saben, como medicina. So, veremos a ver cómo nos va con este producto. Y este también es, esto lo adquirí en Sephora y este salió como a $10, creo. Esto lo adquirí ya es que íbamos saliendo, ya que iba a pagar, porque a lo que fui a comprar este labial de Kat Von D. Y por lo regular no compro, trato de no comprar maquillaje tan seguido, pero hay meses que es lo único que quiero comprar porque salen cosas nuevas, porque me pongo a mirar videos de YouTube de diferentes personas que me gustan. So, anyway, este color estuvo medio popular, se llama Bow and Arrow de Kat Von D. Y es un color hermosísimo, es como es un café. Miren esto. ¿Dónde estás? Ahí. Y yo pienso que como cuando uno quiere estar como algo más natural, y entonces esto se viene handy. Y también creo que este color es como mate. Y se queda en tus labios. Este es de duración, de alta duración. So, durará en tus labios un buen rato sin que lo tengas que retocar. ¿Saben qué? Estoy muy impresionada con este labial de Milani. Sí tiene un poquito de... Sí lo rosa, sí se quita un poquito, como podrán ver allí. Pero la verdad no me está... Ya saben, como muchos colores mate, tienes que tener los labios súper hidratados antes de que te los pongas, porque si no se te miran todas cuando se te están descarapelando los labios. Es muy importante que siempre te hidrates los labios antes de que te pongas cualquier labial, ya que le ayudará a que luzca mejor el labial. Bueno, anyway, por último compré este Translucent Setting Powder de Laura Mercier. El producto grande está a $40 y este lo tuve que comprar, ya sea porque dije, ok, lo tengo que intentar porque he escuchado cuál es tanta atención que se le llamó a este. Ahorita tengo varios setting powders, pero he mirado que a la gente les gusta mucho, so lo voy a intentar.
Y de hecho también una de mis fuimos de vacaciones hace unos meses y una de mis primas lo estaba usando para hacer su concealer debajo de los ojos y dice que una vez que se lo haya puesto no se lo movía. Esto es algo que estoy muy interesada de probar y bueno. Bueno, chicas, esto concluye nuestro little haul. Disculpen que haya estado un poquito más largo este video de lo que tenía previsto, pero si tienen algún comentario, algo que ustedes gusten que yo pruebe, por favor, dejen su comentario aquí abajo. También háganle un like y por favor suscríbanse y de nuevo.